¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a nuestro programa Tus Hijos, Tu Misión, donde aprenderemos a educar en el amor. Y bueno, dándole infinitas gracias al Señor, al Dios de la vida, por esta oportunidad y por este espacio tan maravilloso que el Señor nos permite, donde nosotros como padres sacamos este espacio para formarnos, para estar a la vanguardia de la educación, para que nosotros como padres seamos conscientes de este tesoro tan maravilloso que el Señor nos ha confiado, que son nuestros hijos, y que nuestra meta es llevarlos al cielo, hacer que nuestros hijos sean libres y responsables, que tengan la capacidad de decidir, pero de ese trabajo depende mucho de todo lo que nosotros hagamos como padres. Y este espacio que el Señor nos permite es para que nosotros como papás seamos conscientes que esta tarea es de siempre, que esta tarea es de todos los días, que esta tarea no se puede descansar. Y como decía Eusebio Ferrer en Exigir para Educar, él decía: los padres no tienen derecho a los hijos, los hijos sí tienen derecho a los padres. O sea, que aunque los hijos no estén para nosotros cuando los necesitemos, nosotros siempre vamos a tener que estar para ellos cuando ellos nos necesiten. Y esa es nuestra tarea, de estar siempre para nuestros hijos, de orientarlos, de guiarlos, de mostrarles el camino, de irles formando a través de lo cotidiano y del diario vivir. Por eso vamos a pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo nos ilumine, para que nosotros como padres cometamos los menos errores posibles, para que nosotros como padres seamos conscientes de esta tarea, porque el Señor llega donde nosotros no podemos llegar, y muchas veces cometemos errores, pero muchas veces nos dejamos llevar por nuestro propio parecer, por nuestro propio querer, y se nos olvida que es el Señor quien nos asiste con su gracia. Entonces yo los invito a que allá donde están, vamos a ponernos en disposición, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Amado Señor, en esta mañana, mañana de lunes, te queremos pedir que nos ilumines a través de tu Espíritu Santo, para que nosotros como padres seamos conscientes de esta gran misión, de este gran tesoro que tú nos has encomendado. Te queremos pedir, Santo Espíritu de Dios, que nos concedas todas las gracias actuales y de estado, de todas aquellas gracias que necesitemos, Señor, para poder llevar nuestros hijos al cielo. Te entregamos el programa del día de hoy. Te entregamos a todos los padres de familia que nos ven, que se conectan con nosotros a esta hora. De manera muy especial, aquellos que están pasando por momentos difíciles en la educación de sus hijos. Te queremos pedir, Señor, que nos conceda la gracia de no renunciar, que nos conceda la gracia de poder perseverar, de que seamos conscientes que esta tarea de formar, de luchar, también nos santifica y nos lleva al cielo. Santísima Virgen María, cúbrenos y arrópanos bajo tu amparo maternal y especial. Mamá, danos tu santa bendición, y que los frutos de este programa de hoy, mamá, los guardes en tu corazón santo inmaculado, para que el enemigo no se los pueda robar. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta mañana alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Amén. Y después de María, nadie como San José. Bueno, queremos darle pues un saludito muy especial a todos los que se van conectando con nosotros. De manera muy especial a aquellos que nos ven desde nuestra hermosa patria Colombia, desde la costa Caribe hasta la Amazonía, de la Orinoquía hasta el Caribe. Agradecer a todos sus mensajes, agradecer por siempre esperar este espacio, que sé que es de gran provecho para ustedes, pero también para nosotros, porque nosotros no estamos aquí porque seamos expertos, sino por el contrario, porque
necesitamos formarnos. Y esto a nosotros también nos forma, el de estar leyendo. Y por eso, bueno, yo sé que ustedes los conocen porque nos acompañan muy seguido en el programa, pero voy a dejar que se presenten a don Pedrito y doña Consuelo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muy buenos días, Wilder. Muy buenos días a toda la audiencia. Aquí, como siempre, con mucho gusto y con mucha alegría de acompañar a Wilder, estamos Pedro Cárdenas y Consuelo Flores, que llevamos 8 años en Lazos de Amor Mariano, que tenemos 35 años de casados, que tenemos 3 hijos y 3 nieticos adorables, que necesitamos de la gracia de Dios para podernos preparar para dar lo mejor para nuestra familia, pero también mucho para las familias en lo que nosotros podamos con este programa. Muchas gracias, Wilder. Bueno, y queremos pues agradecer a don Pedro y a Consuelo por permitirnos acompañarnos, porque sé también el esfuerzo que hacen, porque viven muy ocupados de estar aquí. Y bueno, y también les pido que oremos mucho por ellos, ¿no? Ellos también ya están en haciendo su tesina, ¿no? Se están ya para poder terminar su graduación del máster en educación de los hijos con el Instituto Europeo de Estudios de la Educación. Y bueno, vamos a ponernos un poquito en contexto. Nuestro programa anterior hablamos un poquito de Construir Hoy el Futuro de Esos Hijos, que es un libro maravilloso de Gerardo Castillo que vamos a comenzar a tratar durante una serie de programas que sé que nos van a servir muchísimo, especialmente para nuestras familias y para nuestra alma. En el programa anterior compartíamos un poquito de cómo depende de hoy el futuro de nuestros hijos, de cómo desde hoy comenzamos a construir y de que lo que hoy estamos viviendo en la educación es un adormecimiento de muchos años atrás, donde hoy estamos viendo los resultados, porque descuidamos la parte más importante en la educación, que es la parte moral. Y vale la pena recordarlo, que nosotros tenemos cuerpo, inteligencia y voluntad, que el cuerpo se adiestra, que la mente se instruye y la voluntad se educa. Y como decía Aristóteles, ¿qué es educar? Educar es hacer que un niño crezca en virtudes. Pero hoy estamos muy preocupados en otros temas y hoy vamos a tratar este tema de Gerardo Castillo, que es preparar para la vida, preparar para la vida. Ese es el programa que vamos a tratar hoy, que nos ofrecen el primer capítulo de este libro que vuelvo y se los presento, Construir Hoy el Futuro de Tus Hijos. Y bueno, y para eso vamos a compartir pues con don Pedrito, doña Consuelo. Y la primera pregunta que Gerardo Castillo nos pone en el libro es, ¿para qué educar? O sea, ¿para qué nosotros como padres educamos a nuestros hijos? Gracias, Wilder, por esa pregunta. ¿Para qué educar? Todo educador, padre de familia, madre de familia, profesores, necesitan tener una muy buena respuesta a esta pregunta. ¿Para qué educar? Es decir, necesita saber cuál es la finalidad de la educación. Eso es por ley que lo tiene que saber un educador. Los educadores deben tener clara la meta que deben alcanzar en su tarea educativa, con el fin de no viajar sin rumbo fijo. Esa es una idea maravillosa. El educador debe saber hacia dónde se dirige, y ese destino no es cualquier lugar. Ese destino no es donde le proponen, donde le aconsejan, no, es porque este educador lo ha pensado muy bien a dónde va. Esa es la idea, porque en la educación no se puede improvisar, jamás en la vida. Educador que piense improvisar está en el lugar equivocado. Y porque él elige libremente donde quiere ir, porque ese lugar donde va a ir le conviene, porque le sirve como persona, y así mismo va a llevar a sus pollitos, sean sus hijos, sean sus alumnos. Ese va a ser el rol del verdadero educador. El para qué educar, esta pregunta es como que se divide en dos, pero vamos a tratar de ser más, como llegar a un,
a un punto donde nos entiendan los padres de familia. El para qué educar está relacionado con una finalidad tradicional o una frase que se utiliza, y Spencer fue el que la decía, este filósofo, este escritor, si no estoy mal, es escritor. Él decía que educamos para preparar los hijos para la vida. Hasta ahí perfectamente, y es así. Pero ¿dónde está como el roce? Pues hasta este momento se maneja esa frase. Educamos para preparar los hijos para la vida. Esa frase hasta el momento está actual, está vigente. Pero ¿para qué tipo de vida? Ahí es donde nos tenemos que preguntar los educadores. ¿Para qué tipo de vida? En esta obra de Gerardo Castillo nos dice, sí, los preparamos para la vida, pero para la vida completa, íntegra, total, no solamente por objetivos, no señor, es para una vida completa. De tal manera que educaremos para formar hombres y mujeres con derechos y obligaciones. Hombres de bien, mujeres de bien, eso es lo que tenemos que educar. ¿Y quién está preparado para la vida? Quien ha aprendido a vivir. Esa es la respuesta, Wilder. Muchas gracias a su pregunta, ¿no? Gracias, don Pedrito y doña Consuelo. Y yo creo que, o sea, lastimosamente hoy, si algo vemos en la educación es el tema de las corrientes, ¿no? Y uno como padre de familia se olvida muchas veces de sus principios y de lo que quiere con sus hijos simplemente por ver lo que hacen los otros. Entonces, ya somos muchas veces capaces de renunciar hasta nuestros propios principios porque vemos que muchos están cogiendo para un lado. Y lo que decía don Pedro, que me parece fabuloso, que dice Gerardo Castillo, es la educación, usted tiene que saber para dónde va. Porque si usted no tiene un puerto seguro, si usted no sabe a dónde va a llegar, es así como, no sé si ustedes se acuerdan de esa historia, vale la pena, pues se me hace más fácil interpretarla con la del puerto, que dice que el gatico en Alicia en el País de las Maravillas se encuentra con muchos caminos, y que entonces le pregunta a una persona, venga, usted sabe de esos cuatro caminos, ¿cuál me sirve? Entonces le dicen, ¿para dónde va? No, yo no sé para dónde voy. Ah, bueno, cualquiera le sirve. Pues si nosotros como educadores sabemos para dónde llevamos a nuestros hijos, no nos puede servir cualquier camino. No nos puede servir el camino que todo mundo lleva. No nos puede servir el camino quizás por donde se van poquitos, es un ejemplo. Nos sirve el camino que es a donde nos va a llevar, que el deseo es que nosotros seamos santos. Como decía don Pedro, una vida íntegra, íntegra. No donde nos preocupamos simplemente por una parte de nuestros hijos, sino por el todo, ¿no? Formarlos verdaderamente, que es llevarlos al cielo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y bueno, y don Pedro decía algo, ¿no? O sea, creo que es preparar para la vida. Pero entonces, ¿qué es? Podríamos decir aquí, ¿y qué es aprender a vivir? Si los estamos preparando para la vida, entonces, ¿qué es aprender a vivir? Aprender a vivir. Aprender a vivir. Uno dice, Dios, ¿y cómo vamos a hacer para aprender a vivir, para que nuestros hijos aprendan a vivir, para que nosotros aprendamos a vivir? El autor habla de 6 puntos a tratar en aprender a vivir. Tenemos que aprender a ganarnos la vida. Es absolutamente importante que nosotros sepamos hacer algún oficio, tengamos alguna profesión, porque con eso vamos a poder cumplir y vamos a suplir todas las necesidades que tengamos. Podemos aprender a cumplir con los deberes y obligaciones. ¿Eso qué significa? Que tenemos que ser responsables. Eso también nos lleva a pensar que vamos a estar siempre en comunidad, que vamos a estar siempre con los demás, que tenemos que respetarnos. Aprender a vivir honestamente. Eso es a vivir conforme a la virtud. Aprender a vivir, a resolver los problemas típicos de la vida. Tenemos que saber cómo vamos a afrontar las dificultades que se nos presenten.
tenemos que respetar y hacernos respetar también. Aprender a vivir es dirigir nuestra propia vida, saber para dónde vamos. Tenemos que tener un camino, tenemos que tener siempre un camino para poder, porque el que no sabe para dónde va, cualquier destino le sirve. Y otro punto es aprender a ser felices. Realmente aprendemos a ser felices y ese punto lo aprendemos es en nuestra casa. A gozar, a disfrutar de lo que tenemos, a ver con mejores ojos nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra casa, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que Dios nos ha regalado. Pero hay veces que enfocamos ese aprender a vivir en una sola dirección. Entonces, yo pienso que ahí es donde empieza como el inconveniente. Porque nosotros somos pues seres integrales y necesitamos que haya un crecimiento personal completo. Lógicamente que no es que sea malo tener un éxito profesional, ni tener dinero, ni tener fama, no, eso no es malo. Lo malo es que eso se convierta en el fin, eso tiene que ser un medio nomás. No más. Gracias, doña Consuelito. No, y es que lo que doña Consuelo dice, sí, o sea, cuando uno habla de qué es vivir, de qué es aprender a vivir, de cómo enseñamos a nuestros hijos a vivir, yo creo que esos puntos que nos ofrece Gerardo Castillo son maravillosos, porque uno como papá muchas veces se limita a un solo punto, que ahorita más adelante lo vamos a tocar, qué es lo que ve la sociedad hoy, pero yo creo que si algo da tristeza en la vida, y que nosotros lo tenemos que agradecer a nuestros padres, don Pedrito, yo creo, es que, por Dios, nos enseñaron desde pequeños a saber que desde pequeños tendríamos que aprender a resolver nuestros propios problemas, algunas situaciones, que desde pequeños nos enseñaban a que nos teníamos que aprender a ganar el dinero, ¿no? Porque aquí, como dice doña Consuelito, aprender a ganarse la vida, o sea, que hay que hacer un oficio, que hay que conseguir dinero, que tenemos que tener la manera de saber cómo nos tenemos que ganar la plata para poder sostener a nuestra familia, pero que también hay que aprender a cumplir nuestros deberes de Estado. O sea, mi mamá siempre repetía mucho esa frase y era, el matrimonio es para toda la vida, para toda la vida. O sea, cuando uno se pone un compromiso, uno no se baja en la mitad del camino. Pero hoy como los muchachos empiezan una carrera, primer semestre se retiran, comienzan otra y la van dejando tirada, no tienen obligaciones ni ocupaciones en la casa y todo lo ven tan fácil, pues no se les enseña ese compromiso que nosotros debemos de tener. Pero yo creo que, como decir, aprender a vivir honestamente y conforme a la virtud, es saber que hay que ser santos, que el regalo nosotros lo recibimos desde el cielo y hoy estamos descuidando la parte más importante en la educación, que es esa, que es llevar a los hijos a Dios, que es enseñar a los hijos las virtudes, que es hoy la vida o la educación se volvió un relativismo moral, donde sacamos a Dios y al sacar a Dios es imposible hablar de educación si no ponemos a Dios como el centro de la vida o el centro de la familia. Entonces, ¿cómo vas a hablar de educación si no hablas del Creador, del que todo lo hizo, de cómo nos hizo, el que conoce nuestras potencias del alma? Entonces, qué importante es que nosotros como papás seamos conscientes, como decía don Pedro al inicial, don Pedrito al iniciar, una vida íntegra, y como resaltaba doña Consuelito, estos 6 puntos, enseñar a que una persona sea feliz, y una persona feliz es aquella que es fiel a sus convicciones. Eso es ser fiel, eso es ser feliz, cuando yo aprendo a disfrutar de mis convicciones y soy fiel a ellas. Entonces, bueno, gracias doña Consuelito, porque esos aportes son muy importantes, es que era lo que nosotros, se suele uno adelantar un poquito, pero ¿cómo entiende la sociedad actual el preparar para la vida? Que yo creo que aquí es donde nosotros tenemos, los padres que nos están viendo, poner mucho cuidado. ¿Cómo entiende la sociedad de hoy preparar para la vida? Sí, Wilder. Usted mencionaba que esta sociedad moralmente relativista, claro, y cuando se saca a Dios de los hogares es impresionante. Cuando dice un,
un viejo adagio. Cuando yo no escucho la voz de Dios, el daño que hago es impresionante. Familia, trabajo, amigos, y de ahí para allá. Entonces, ¿cómo entiende la sociedad actual preparar para la vida? Una pregunta muy, muy buena. Como el tener vida académica y profesional exitosa. Eso lo está entendiendo la sociedad así. Es decir, que da beneficios económicos. A eso le estamos apuntando. Y desafortunadamente es así. Esta es la razón por qué a los hijos se les exige ser los primeros en el colegio, ser los que superan en notas, ser los que escogen una carrera universitaria donde va a tener tiene buenas salidas, pues, a nivel económico, a nivel social, prestigio, donde van a, pues, se está mirando solamente los ingresos, reconocidas, bien remuneradas, se les protege. Ay, es que esto es duro, Wilder, pero toca decirlo. Se les protege para que nada ni nadie interfiera en su educación. Y es que sucede en nuestras familias. Escucha uno que mamá se extiende en horarios laborales para que los hijos puedan estudiar y colocarles una empleada del servicio, una persona que haga los oficios varios. Así lo llamamos aquí en Colombia. Pero ellos que no levanten un plato de la mesa, que no organicen su cuarto. Oiga, eso es impresionante. Se está viendo. O sea, sí, no es malo que los chicos estudien y que los papás se esfuercen. ¿Pero es malo esto? Claro, totalmente malísimo. No es malo que los papás trabajen, que los papás aporten. Pero lo perjudicial y dañino es enfocar la educación de los hijos solo en el éxito académico y social. Cuando nos enfocamos en ese solo objetivo, como ahorita decía Wilder y tú, en un solo objetivo, o sea, utilizamos la educación como un fin, no como un medio, estamos apuntándole por el lado que no es. ¿Qué estamos haciendo con esto? Miren, cuando nosotros no dejamos y cogemos y queremos que los chicos estudien y que saquen las mejores notas, las mejores universidades, eso está muy bien, sí. Pero ¿qué estamos haciendo con esto? Que reducimos al hijo a estudiante. Solamente, dedícate a estudiar. Ojo con levantar ese plato. Ojo con organizar su cuarto. Ojo con lavar su ropa. Oiga, de por Dios. Dejando sin desarrollar otras dimensiones de la vida personal y social, como el ser un buen hijo, un buen hermano, un buen compañero, buen amigo. Además quedan sin atender. Estos dos aspectos que estoy mencionando son importantísimos para que lo tengan en cuenta los papitos. Además quedan sin atender algunos aspectos de mejora personal, como aprender a pensar, aprender a querer, aprender a convivir, aprender a hacer buen uso del ocio o tiempo libre. Aquí quiero hacer un paréntesis en este, aprender a pensar. Oiga, increíble que llegan familias a restaurantes con hijos de 10, 12, 14, 15 años y no los dejan mirar la carta, pedir. ¿Piden los papás por ellos? Oiga, ¿hasta dónde los estamos reduciendo a los hijos? Todo esto hace parte, estas dos que están sin atender, todo esto hace parte de la formación para la vida y es tanto o más importante que el éxito académico. ¿Cómo la ven, padres de familia? Don Pedro, yo creo que esto es un tesoro, porque la verdad... Don Pedro dice algo, ¿no? Hay algunas familias que no dejan mirar la carta es porque la plata no alcanza. Pero yo creo que cuando uno se preocupa mucho por una vida utilitarista, o sea, el mundo hoy ha reducido simplemente la educación al estudio. O sea, creen que, como decía don Pedro aquí,
creen que preparar para la vida es darle una buena carrera. No, hay gente con los mejores estudios en la calle. Hay gente con los mejores estudios en la calle. Y yo conozco gente sin nada de estudio, muy profesional. Y aquí no se trata de que usted no le exijan a sus hijos, no. Es importante que si usted quiere que su muchacho el día de mañana sea un buen estudiante, un buen empresario, pues también tiene que oficialmente ser un muy buen estudiante hoy. Pero usted no puede limitar la vida de su hijo simplemente a una carrera educativa, porque los muchachos ni siquiera están buscando sus propios proyectos de vida, sino que están buscando los proyectos de vida de sus padres. ¿Cuántos casos en los retiros espirituales se nos presentan de jóvenes de 20, 25 años con problemas psicológicos medicados ya simplemente porque sus papás les exigieron tanto en el estudio que no podían bajar de alguna nota y hoy están con traumas? Entonces yo creo que lo más importante es que se les exija en el estudio, claro, pero los muchachos tienen que decidir su carrera, no la carrera que le gusta al papá, por Dios, es la carrera que le gusta el niño y que él tiene sus capacidades. Su hijo no puede ser el primero en el colegio, es que todos no pueden ser el número uno, ni todos pueden estudiar la misma carrera. Y uno muchas veces tiene el problema de que el hijo del vecino va a ser ingeniero. Ay, no, usted tiene que estudiar ingeniería. No, no, es que usted cómo se va a poner a estudiar veterinaria. No, 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 mire el vecino esa carrera, vea esa carrera, le va a dar platica. Platica. No, 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 uno no puede renunciar a la felicidad por un bienestar económico o por la educación. Hoy estamos en el tiempo y en la era donde tenemos que preocuparnos por las virtudes. Por las virtudes. Si usted es un muchacho virtuoso, va a querer estudiar. Va a querer estudiar y se va a esforzar. Pero si usted se preocupa simplemente por la parte educativa, eso no le garantiza un muy buen muchacho o un muchacho bien formado en las virtudes. Entonces no podemos, hoy la gente dice, no, es que yo educo bien a mis hijos porque él estudió tremenda carrera. La carrera que quizás a usted le gusta, pero no la que le gusta al muchacho. Y estamos renunciando a ser felices. Preferimos una persona intelectualmente vacía, con muy buenas virtudes, a una persona con la cabeza llena de conceptos y un corazón roto y vacío, que hoy está lleno. La sociedad está lleno de eso. Hoy lo que verdaderamente necesitamos es corazones llenos, que tengamos deseo de dar a Cristo. Mire todo lo que hizo la Madre Teresa de Calcuta, ya que esta semana atrás celebrábamos esta hermosa santa, con todo lo que hizo, todo lo que sufrió y hasta dónde llegó a repartir el amor de Dios. ¿O no, doña Consuelito? Increíble, es increíble. Quedamos uno. Y entonces, bueno, doña Consuelito, esta es para usted, pues. ¿Qué estamos olvidando por llevar una vida utilitarista? ¿Qué es lo que nosotros estamos olvidando? Primero que todo, pues, saber qué es utilitarismo. Es una doctrina filosófica que solamente busca el beneficio de lo que uno pueda tener. Y con esta doctrina, nosotros, ¿qué estamos olvidando? O sea, ¿qué estamos olvidando para nuestros hijos? Estamos olvidando que ellos tienen muchas capacidades, que tenemos que estar muy atentos a las preferencias que ellos tienen. A veces, como decía Wilder ahorita, queremos es que el hijo sea el ingeniero, que sea el abogado, el médico, porque eso como que tiene nombre y eso es lo que en este momento la sociedad como que le llama la atención. Y no nos importa que el hijo sea feliz o no. Una anécdota que es, el hijo le dijo, el papá le dijo al hijo, bueno, ¿qué va a estudiar? No, yo quiero ser músico. Eso no da plata. Eso no da plata. Yo lo que quiero que usted estudie es arquitectura. Ya, el muchacho dijo sí. Afortunadamente era un muchacho obediente y respetuoso y dijo que sí. Pero después le dijo, bueno, ¿qué vas a estudiar? Tú dijiste que arquitectura, entonces eso es lo que yo voy a estudiar. Le dijo el papá, mira que yo reflexioné y yo quiero que tú estudies, es lo que a ti te hace feliz, que porque yo sé que con eso que tú vas a estudiar, puede que te ganes la vida o no, pero tú vas a ser feliz, que eso es lo que a mí realmente me interesa. Resumidas cuentas, el muchacho terminó su carrera de música y ahora está en una filarmónica dando conciertos por el mundo entero. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué despreciar una carrera si eso es? Queremos a veces que nuestros hijos sean profesionales, pero despreciamos el oficio, el arte
que tienen en las manos para hacerlo. ¿Y con esto qué logramos? Yo pienso que cuando hacemos que los hijos estudien lo que nosotros queremos, los estamos irrespetando, los estamos limitando. No contamos con ellos y de todas maneras tenemos que saber también que nuestros hijos, habrán unos hijos que pueden ser los mejores, que se pueden tener las mejores notas, pero habrán otros que no. Habrán hijos que pueden ir a la universidad y tener su carrera profesional, pero otros no. Hay otras cosas, otras aficiones, otros oficios que lo hacen feliz a él y además tienen la habilidad para hacerlo. Entonces, cuando el muchacho está estudiando la carrera que el papá quiere, ¿qué puede suceder? Pues eso no le genera ninguna alegría, ni ganas de superarse, ni puede que consiga un triunfo social. Sí, claro que sí, puede tener un nombre, pero no está tan feliz como él quisiera. Entonces, nosotros nos ponemos a pensar, ¿será que esto vale la pena? ¿Vale la pena hacer que nuestros hijos estudien lo que nosotros queremos? ¿Será que es suficiente para él y que con eso va a tener una vida plena? El autor nos dice que realmente eso no lo lleva a una vida plena ni a una vida de felicidad. Gracias, doña Consuelito. Y ahí yo creo que vale la pena es que uno como papá, claro, tiene que estar para orientar. Que el hijo va a pedir un consejo, claro, tenemos que ir dispuesto a dárselo, pero nunca tomarnos la capacidad de decidir por ellos. No, yo creo que lo que nosotros más nos debemos de preocupar es por crear en ellos la virtud y saber que todo lo que hagamos en esas etapas pequeñas de nuestros hijos va a repercutir. O sea, si tú en este momento permites que tu hijo te respete, nunca te va a respetar. Si tú no permites que tu hijo te ayude en la casa, cuando grande, tampoco va a ayudar. Entonces, uno no puede pensar tanto en el futuro de los hijos sin saber que hay que trabajarlo desde hoy, que hay que trabajarlo desde ya, que desde ya tenemos que ponerle cuidado. Que si tú no puedes esperar a que tu hijo decida ser ordenado el día de mañana, si tú desde pequeño no le comienzas a enseñar verdaderamente lo que él necesita para la vida. Entonces yo creo que ha sido un tema muy importante del cual nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que esforzarnos. Entonces, don Perito Ñacucelo, ¿cómo podemos concluir? ¿Me permite concluir este tema? Si me permite, hago un aporte de un cuento que... Se encontraron dos amigos en esto del utilitarismo, para que las familias y los papitos comprendan la palabra utilitarismo. Y entonces se encontraron dos amigos, uno de ellos tenía dos niños de 5 y de 7 años, el otro no tenía hijos. El que no tenía hijos le pregunta, ¿y cómo te ha ido? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y la familia? Bien, bien, bien. ¿Y los hijos? Ah, la niña... la de 5, bueno, el nombre de Tatiana, la médica, ella súper bien. Y el otro niño, el ingeniero. Entonces ya empezó a meter ese utilitarismo con los hijos tan pequeños. Ya él decidió la carrera pues de los hijos. Ese es el utilitarismo. Ah, qué belleza, ¿no? Gracias, don Pedrito. Gracias, don Pedrito. Yo creo que nosotros tenemos que, o sea, seamos conscientes. Somos tan egoístas que muchas veces educamos a nuestros hijos para nosotros y no para Dios. Y los hijos son prestados. Son prestados. Nuestros hijos no tienen que dar cuenta a nosotros, le tienen que dar cuentas a Dios. Nosotros tendremos que rendir cuentas por ellos. Pero el deber de los hijos no se refiere a que ellos tengan que agradar a los papás toda la vida. ¿Cuántos santos decidieron su vocación por en contra de sus padres? Por ejemplo, como San Francisco de Asís, que sus papás se opusieron tanto al principio, ¿qué tal que les hubiera hecho caso? Miren ese santazo que se hubiera perdido. Porque es que los hijos le tienen que dar la respuesta, es a Dios, no a nosotros. Nosotros tenemos que preocuparnos por formar. Bueno, doña Consuelito, ¿cómo podemos pues concluir ya el tema de hoy? Bueno, me voy a permitir leer las conclusiones. Perdón. Nos preparamos para la vida no solo adquiriendo conocimientos en los libros y en las aulas, sino adquiriendo responsabilidades y experiencias en la familia, en las relaciones con las amistades, en el estudio.
un buen profesional no solo es el que tiene buen expediente académico, sino el que tiene actitud positiva en sus relaciones, en el trabajo y con sus compañeros. Los padres tenemos que preparar a los hijos para cada una de las etapas de la vida, para la infancia, para la adolescencia, la juventud, la edad adulta, y para esto ¿qué debemos hacer los padres? Debemos instruirnos, saber qué implica cada una de las etapas del desarrollo de nuestros hijos y de esta manera hacer un acompañamiento significativo. Preparar para la vida completa es preparar a nuestros hijos para que sean hombres y mujeres de bien que han aprendido a vivir. Hombres y mujeres que siendo buenos hijos serán buenos esposos. Siendo buenos hermanos serán buenos padres. Siendo buenos estudiantes serán buenos profesionales. Siendo buenos amigos serán buenos ciudadanos. Y lo más importante es que la vida cristiana nos ayudará eficazmente a realizar cada uno de los papeles que nos toca vivir con mayor perfección. Gracias, doña Consuelito. Qué conclusiones tan hermosas. O sea, yo creo que ahí queda resumido todo lo que hemos tratado el día de hoy. Y es animar a los padres de familia que sigamos adelante. No desfallezcamos. Nuestro director general Rodrigo nos invitaba en esta primera semana que pasó, cuando nos hablaba de las reuniones generales que vamos a tener de familia, cuando estaba con Juliana y con Freddy. Lo importante de formarnos, y eso tenemos que hacerlo nosotros como padres. Nosotros no nacimos con el manual para educar a nuestros hijos, pero hoy hay tantas herramientas que sería un pecado de omisión no aprovechar tantos regalos que el Señor nos ha dado. Agradezco a Pedrito, doña Consuelo, el habernos acompañado. Vamos a pedirle al Señor, oremos, terminemos este espacio pidiéndole al Señor que nos conceda pues la gracia de preparar a nuestros hijos para la vida, pero digamos para esa vida verdadera, prepararlos para el cielo, que allá es donde los tenemos que llevar, y nosotros no vamos a llevar nuestros hijos al cielo si no nos esforzamos nosotros mismos y nos comenzamos a exigir nosotros y a darlo todo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Santísima Virgen María, te queremos agradecer inmensamente, Madre Santa, por este día, por esta mañana, por este tema que hemos tratado hoy, que es preparar a nuestros hijos para la vida, pero no para esa vida de consumismo, no para esa vida solamente de estudio, y no porque no sea bueno estudiar, sino porque muchas veces limitamos nuestra vida solo a la formación intelectual y descuidamos la parte moral, que es la más importante. Te pedimos, Santísima Virgen María, que nosotros como papás seamos conscientes que nuestra meta es hacer hijos santos, y que para ser hijos santos tenemos la obligación de nosotros también serlo, de aprender a renunciar todos los días a nuestros propios egoísmos, a nuestros propios caprichos, para ser dóciles a la voluntad de Dios y a poder aprender a escuchar al Espíritu Santo de Dios en esa tarea cotidiana y aprender a descubrir hacia dónde hemos de llegar a nuestros hijos. Mamá, derrama tu santa bendición. Bendice a todas las familias que nos ven, los que están conectados en esta mañana, de manera muy especial a aquellos que están pasando por momentos difíciles en la educación de sus hijos, o aquellos padres que les toca luchar solo, quizás aquellas mamás que por muchas situaciones de la vida les toca solas con sus hijos, o también aquellos padres de familia. Te suplico, mamá, que los bendigas, que los acompañes, y que cada uno de ellos recuerde que el Señor está cerca a los que le invocan, que invoquemos al Señor día y noche, que Él estará siempre cerca de nosotros. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto, os consagro en esta mañana, alma, vida y corazón, míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Amén. Ánimo, padres de familia, no se pierda nuestro próximo programa, Tus hijos, tu misión.